Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos una vez más acá con el Twitter Café en Radio Alfa Digital, en el 105.9 AM y también en el 121 AM. Twitter Café, el programa que comenta la actualidad, tanto nacional como local. Y por supuesto, estamos atentos a lo que se está diciendo, lo que se comenta en las redes sociales, en Twitter, Facebook, básicamente. Estamos ahí informándoles y comentando lo que está ocurriendo. Café también, por supuesto, que espera el contacto con usted a través del teléfono de Radio Valparaíso, el 244-9541, que nos comente sus opiniones, sus apreciaciones respecto de lo que está pasando en nuestro país y en especial en su barrio, en su comuna. ¿Qué temas hay pendientes? ¿Qué problemas existen ahí en su vecindad? ¿Qué inquietudes respecto del futuro de nuestra zona, del futuro de las ciudades? Aquí hay un espacio abierto, por supuesto, en Radio Valparaíso para comentar todo lo que a los vecinos, a la ciudadanía, le preocupa. Twitter Café es un programa que auspicia Caja de Comercio Los Andes, calidad de vida toda tu vida. Descubre el mundo de beneficios de Caja Los Andes en www.cajalosantes.cl. Saludamos a Jaime Rojas en los controles de Radio Valparaíso, a Ramón Jara, nuestro estudiante de periodismo que nos colabora hoy, y por supuesto también a Pablo Ramírez Torrejón, que ya está levantando sus deditos para indicarnos lo que está pasando en las redes sociales. ¿Qué pasa, Pablo? Hola, don Mauricio. Hola, amigos. ¿Cómo están ustedes, auditores? Gusto de saludarlos nuevamente de esta tribuna de Twitter Café para la Quinta Región y Chile. Una nueva red social. Oiga, partimos con lo nivel local. ¿Qué pasa a nivel local, Tom? Primero, a nivel local, hay que indicarle a todos los autoridades, a nuestros amigos, las autoridades también manejan, que manejan con precaución. Ya está llegando mucho vehículo a la estación y realmente pueden haber accidentes si no manejamos a la defensa. Y con prudencia en esta fecha, don Pablo Viña de Mar, toma en un Santiago chico, claro. Una comunidad pequeña de la región metropolitana, y por supuesto hay que tener paciencia con las congestiones, sobre todo a esta hora que vienen llegando. Ya nos están avisando que está ahí taquito. Oiga, y si estos amigos vienen a descansar y se van a tomar un cortito, un traguito, un mojito, un vinito, hágalo con moderación, o si no, pase las llaves y déjela, o las llaves, déjela en la casa. Oiga, don Pablo, tenemos hoy una jornada especial, una jornada deportiva. En la mañana lo vi con un dejo de pesimismo, sí, en el programa de 0 a 7, ahí pasada las 6:30 de la mañana, donde usted todos los días interviene, dando a conocer las novedades de las redes sociales. Usted manifestó que no creía en la roja. No, y le da el triunfo a Argentina por 2-1. Oiga, ojalá que no le achunte. Ojalá que llegue bien a la casa, don Pablo. Le deseo todo lo mejor. Que no lo parta ni un rayo. Pero, por favor, don Pablo, demos un poco de optimismo. Al menos un empate. Ojalá para la roja, que es la que todos queremos. Tempranito en el desayuno tuvo una camotera familiar. Sí, de parte, oiga, de la familia. Oiga, y dijeron por andar echando la avión abajo. Se va el ánimo abajo de inmediato. Y, por supuesto, sabemos. Oye, todo lo que... Y en los controles, ¿habrá un Chile contra la selección? Pero ya a lo mejor algo aparece. Oye. En el final del programa vamos a estar aquí con Eduardo Poblete, nuestro periodista del área deportiva de Radio Valparaíso, a ir preparando los ánimos. Recuerden que a las 7 de la tarde comienza una transmisión especial de Radio Valparaíso para llevarles a ustedes todos los pormenores de este partido desde Buenos Aires entre Argentina y Chile. Y por supuesto, un trabajo mancomunado y con un enlace muy especial allá con la radio emisora argentina, una radio emisora argentina que va a estar ahí, por supuesto, trabajando junto a Radio Valparaíso. Don Pablo. ¡Tiquiqui! ¡Lelele! ¡Viva Chile! Oye, ahora se me empezó a transformar usted. Oye,
me quedo, Pablo, vamos con, vamos, que se mueve, vamos. En la mañana que estaba diciendo que perdía. Pero soy como los chilenos, para el transcurrir del día, me cambio de camiseta. Está empezando a transformar Pablo Ramírez, acá nuestro amigo de Twitter Café, nuestro socio, pero con calma vamos a ver qué es lo que está pasando, y por supuesto que ojalá haya excelentes novedades al final de ese encuentro, pese a las polémicas. Usted ya sabe, don Pablo, el lío en el cual están insertos ahí, nuevo escándalo de Bocellur con el mago Valdivia. Fueron sorprendidos ebrios aparentemente el martes pasado al inicio de la concentración, antes de llegar a Juan Pinto Durán. Y por supuesto, este es un tema que está instaladísimo en las redes sociales, lamentable. Y la selección, a través de su jefe de prensa, señaló que por el momento nadie se va a referir, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni dirigentes, a ese incidente que fue, por supuesto, muy bien documentado por un medio de información nacional, y que ha sido instalado en las redes sociales, por supuesto, don Pablo. Es que tirar zapatillas y zapatos está de moda a nivel mundial. Exactamente. Oiga, Pablo, tenemos nuestro día viernes, estamos tratando de darle impulso a una actividad tan importante como es de la actividad artística en nuestra zona, el paraíso patrimonio de la humanidad, Valparaíso capital cultural de Chile. Hay iniciativas turísticas, por supuesto, para darle un auge económico, comercial a nuestra ciudad. Hay también políticas destinadas a lograr mayor emprendimiento en esta área. Y, por supuesto, que estamos aquí en estos ciclos que tenemos día a día. Recuerden que el lunes estamos con emprendimiento, innovación, los martes con educación, los miércoles estamos con el mundo cultural, los jueves cultura y arte, los viernes estamos dedicados en esta etapa un espacio muy importante a la actividad turística en nuestra zona. Ahí nos acompañan dos emprendedores, dos operadores turísticos. Nos acompaña Ingrid Marín, hoy de Bohemia Tour, interesante nombre, Bohemia Tour, y también nos acompaña Miguel Nahuel, profesor y empresario también a cargo de esta empresa de Vive Tour. Gracias, Miguel. Gracias, Ingrid, por estar acá en el Twitter Café. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Realmente es un agrado que nos escuchen a los empresarios turísticos, ¿no es cierto?, una radio tan importante como la de ustedes. La Radio Valparaíso. Muchas gracias, Ingrid. Y Miguel, bueno, usted está aquí encabezando esta temática de innovación turística. Gracias, Miguel, por estar acá una vez más con nosotros. Gracias a usted por la invitación todos los martes. Oye, recalcar, Miguel, Ingrid, que la idea es que acá la gente que está vinculada con el turismo, que son muchos, empresarios gastronómicos, empresarios del transporte, hoteleros, por supuesto, los hoteleros, los dueños de pequeños hostales, que tengan acá que por la voz, hay un espacio para dar sus negocios, sus proyectos, sus ideas, sus sueños, porque el paraíso es una ciudad básicamente inspiradora de grandes ideas, una de grandes proyectos a nivel nacional, y que por supuesto es un depósito permanente Valparaíso de ideas, de innovación, y lo ideal es aplicarlas al tema turístico. Ingrid, tú eres una persona con experiencia en el rubro, ahí te estás manejando ya hace algún tiempo, y tienes este Bohemia Tour. Explíquenos, ¿qué hace Bohemia Tour, bueno, Ingrid, y con este nombre tan, tan especial y tan llamativo? Sí, por supuesto. La verdad es que el programa comenzó hace aproximadamente 12 años atrás, precisamente con la necesidad en esa época de los turistas argentinos que venían a la región, ¿no es cierto?, en abundancia. El tema es que ellos necesitaban salir de noche, y Valparaíso como ciudad puerta está conceptuada como una ciudad peligrosa, lo que nos sirvió mucho a nosotros, ¿no es cierto?, ya que el Bohemia Tour era un tour nocturno protegido. Se recorrían los bares, los restaurantes, la nueva Bohemia porteña, de noche con absoluta seguridad, ¿no es cierto?, para nuestros pasajeros principalmente, y por supuesto tenían la oportunidad de vivir esta experiencia que es Valparaíso nocturno. Oiga, Ingrid, y cuéntenos este tema de Valparaíso nocturno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es su característica de este
noche en Valparaíso. Y partamos por ello antes de contarte cómo llega la experiencia empresarial que llevó. Bueno, las experiencias empresariales en general de nosotros, los empresarios pequeños, ¿no es cierto? Es realmente complicada de pronto. Solamente esta atmósfera especial que nos brinda nuestra ciudad de Valparaíso es la que nos da empuje, es que nos da las ganas para seguir trabajando, ¿no es cierto?, para seguir construyendo, para seguir presentando nuestras ideas nuevas, nuevas opciones de turismo local, de manera tal de poder hacérselo llegar de una manera muy clara y muy cómoda al público. Oiga, ¿y cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Cuántos tipos de tours tienen, Ingrid? Bueno, como es conocido precisamente nuestra agencia por su nombre, que se origina, como comentábamos hace un rato, a partir del Bohemia Tour, propiamente tal como producto nocturno, se han generado desde allí otras alternativas, como es el City Tour Patrimonial, excursiones a Isla Negra, Zapallar, Santiago, Portillo, excursiones campestres, también turismo de intereses especiales dedicados principalmente a trekking, cabalgata, observación de aves, etcétera. Hay que empezar a ampliar el horizonte, ¿no es cierto?, en la medida que uno avanza en la experiencia y va viendo que cada día hay más excursiones turísticas y hay más requerimientos de los diferentes productos del público en general, principalmente extranjero, que es el que dice la ciudad. Miguel Nahuel, vive tú, da la impresión que en este tema una de las claves es constituir alianzas entre los emprendedores, los pequeños empresarios del turismo por paraíso, que hay varios, ¿eh? La clave está ahí en generar alianzas. Y si es así, ¿cómo se van desarrollando, Miguel? Mira, yo creo que tú has contado en un tema que es realmente fundamental. Yo creo que, bueno, la mayoría de los empresarios turísticos de Valparaíso son pequeños empresarios. No hay instalado una gran marca ni una gran cadena de... Entonces, como pequeños empresarios tenemos que... lo ideal es que hagamos alianzas y hagamos... construyamos este transporte de unión, ¿cierto?, para poder ayudarnos unos a otros, que es una cosa que es bastante difícil, porque no está, digamos, instalado esa idea como entre el grupo de empresarios que se maneja dentro del rubro del turismo. Entonces, la mayoría tiende al trabajar solo, a hacer su propio espacio y no comunicar mucho con el resto. Entonces, esta alianza cuesta mucho lograr. Y bueno, yo con Ingrid hemos logrado cierta relación y tratar de presentar nuestro producto en alianza, ¿cierto? Porque ella también trabaja el transporte, yo no tengo transporte propio, ella ha desarrollado también la capacidad de transportarte, cuenta con vehículos, y eso, digamos, esa pequeña alianzas son súper necesarias en este punto, porque si no es muy difícil llegar solo, remarcito no resulta, y últimamente la cuestión está bastante dura, ha bajado mucho el flujo turístico, de pronto hubo un boom, un momento peak, pero ya viene cayendo. La vivencia de ustedes da la impresión que hay un turismo permanente, pero de acuerdo a lo que ustedes señalan, no es así. No. Yo creo que ha ido bajando considerablemente. Vamos a seguir conversando respecto a este tema, las causas de esta baja. Vamos a preguntarle a nuestros invitados, estos operadores turísticos de Valparaíso, emprendedores. Vamos a consultarles respecto a si aprecian que hay apoyo o no respecto de estas iniciativas a nivel del gobierno central. Vamos a ver qué caminos hay para aquello. Estamos en el Twitter Café, este programa que auspicia Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida, y estamos también en medio de una jornada intensa de fútbol. Ahí vemos que están jugando Ecuador y Venezuela, están 0-0, jugando por supuesto en Ecuador, y Radio Valparaíso va a estar minuto a minuto llevándoles a ustedes todas las alternativas del partido entre Argentina y Chile, que a partir de las 20:10 horas de esta noche se comienza a jugar en Buenos Aires. Hay un teléfono de Radio Valparaíso, el teléfono es el 244-9541, comuníquese con nosotros, coméntenos lo que usted desee,
elección. ¿Cómo cree usted que le va a ir a nuestra selección hoy en la noche? ¿Qué posibilidades le ve? Coméntenos los problemas de su barrio, de su sector. Intégrese a esta mesa de conversación que tenemos acá en el Twitter Café. Vamos a una pausa musical y volvemos para seguir conversando con nuestros invitados sobre turismo. Vamos y volvemos. De las eliminatorias, hay un gol de Ecuador sobre Venezuela. Jaime Ayoví aprovechó de cabeza para batir a Venezuela por 1-0. Es lo que estamos comentando acá en este día de debut de las eliminatorias mundialistas para el año 2014. Y por supuesto que estamos preocupados de lo que va a ocurrir con Chile y Argentina. Radio Valparaíso tiene una amplia cobertura. Quédese aquí con nosotros. El área deportiva estará transmitiendo todos los detalles de este importante encuentro. Estamos conversando acá en Twitter Café con Ingrid Marín y Miguel Nahuel, ambos operadores turísticos aquí con experiencia, a
habíamos hablado, Ingrid, de las causas según tú de esta baja en el turismo que se aprecia ya de un tiempo hasta en nuestra zona. ¿Qué pasa? Que ya está este auge de visitantes y de movimiento comercial en torno al turismo. Mira, aquí hay varias debilidades. Hay las debilidades que comienzan desde más arriba de Valparaíso. Comienzan, por ejemplo, desde la parte central de Cerro Sur, que nos tiene tipificados como Santiago y alrededor. Si el turista extranjero que está acostumbrado a viajar, ¿no es cierto?, a diferentes lugares del mundo y quiere buscar Valparaíso en nuestra página principal de turismo en el país, encuentra con que Valparaíso está, después de varios clics, ¿no es cierto?, como Santiago y alrededor. Y yo creo que una ciudad patrimonio de la humanidad no merece ese trato de parte de nuestra autoridad turística. Miguel, ¿qué otras causas en este tema? Uno, son tal como comentábamos antes de la pausa musical, de que siempre hay un auge que es estable en el negocio, pero que ustedes nos señalan que la verdad no es así, que ha bajado considerablemente. ¿Qué factores hay, Miguel? Bueno, yo creo que a partir del nombramiento de la ciudad como patrimonio de la humanidad hubo un reposicionamiento. O sea, yo siempre he creído que Valparaíso siempre está posicionado y se ha vendido solo, digamos, como una ciudad característica en el mundo, mitológica, que está en la leyenda de los marinos, de la gente que viaja, ¿cierto? Pero con este nombramiento se logró un reposicionamiento que hizo que hubiera un mayor interés, pero esto ya ha ido como decayendo, porque yo creo que en la que se crearon, no fueron satisfechas. O sea, se pensaba que se iba a lanzar de una vez por todas Valparaíso como un destino importantísimo, y no es así, no se ha lanzado, ¿cierto? No hay, uno ve, por ejemplo, como la ciudad de Viña del Mar se vende hacia el exterior, se vende hacia Santiago, súper bien, que es una oferta distinta, muy, muy diferente de Valparaíso, una ciudad con un casino, con otro tipo, con playa, con es un turismo de mar y playa, de otro tipo, no precisamente cultural. Pero Valparaíso, con todo el potencial que tiene, no se ha logrado posicionar, no se vende, no hay una estrategia de negocio hacia afuera, hacia el exterior, donde todos deberíamos participar, ¿cierto? Y donde los beneficios deberían recaer principalmente en los ciudadanos que producen la cultura de la ciudad y la característica, ¿cierto? Y bueno, también en todos los que participamos en los negocios turísticos. Ramón Jara, nuestro colaborador aquí periodístico, tiene una pregunta para los operadores turísticos. Ramón. Bueno, sí, de lo que habíamos conversado hace un rato, ¿qué opinan ustedes, o cómo ven ustedes como empresarios turísticos la implementación del puerto Barón acá en el Muelle Barón? ¿Es algo que puede ayudar al turismo realmente en la ciudad? Sí, yo quisiera complementar este tema, que se llama toda esta polémica. Sí, por ejemplo, con el Muelle Prat, que pasaría ahí a un sitio para naves de gran envergadura, y los pescadores tendrían que irse ya a Barón con todo el cambio que significa. ¿Qué opinas tú, Ingrid, respecto de ese tema? Mira, la verdad es que el tema del MOL, lamentablemente para nosotros, entiendo que ya está boleado y tramitado. Por cierto que es una debilidad de la ciudad como patrimonio, no sé, instalarnos un MOL en uno de los lugares más atractivos. Ahora, la parte positiva de ello, dentro de, ¿qué te digo?, un 80% de negatividad que le puedo ver al tema, ese 20% que le vislumbro de posibilidad es que al menos al fin el porteño va a ver el mar. Porque en este minuto, por las actividades portuarias, no tenemos acceso al borde costero desde hace muchos años. Antes las familias podían pasear libremente por la costanera, hoy día eso no ocurre, y si el mall nos va a dar esa posibilidad, vamos a tener que tomarla como desafío. Y no como, porque como te digo, el tema ya está oleado y sacramentado, por tanto, hay que buscarle la parte positiva a las debilidades. Eso se va a ver, si bien es cierto, el traslado de los pescados, o sea, de las lanchas artesanales del Muelle Prat, que es una costumbre, que es una tradición, que va a ser muy difícil direccionarlas o a lo largo del tiempo. Van a poder ser direccionadas mentalmente por el usuario, de que no están en el Muelle Prat, sino que van a estar en el Muelle Barón. También va a ser una debilidad para los mismos artesanos que trabajan en este tema. No solamente están las lanchas y los lancheros, está también todo el comercio inmediato que hay en torno a la Plaza Sotomayor. Y hay que pensar también que el terminal de cruceros está llegando al Barón, y tal vez sería bueno la idea de extender, ¿no es cierto?, los atractivos turísticos, pero vamos a ver qué es lo que pasa entonces con el Muelle Prat cuando se traigan a los pescadores, o sea,
compañeros acá se llevaron. Ok, estamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso, en el 125 AM, vamos a ir a la cosa comercial y volvemos a seguir conversando con los creadores turísticos y también para darles a conocer lo que están pasando en las historias, esperando el inicio de las transmisiones a las 19 horas en Radio Valparaíso, de la actividad de lo que será el partido entre Argentina y de allá Buenos Aires. Vamos a una pausa y volvemos. El Café en Radio Valparaíso, estamos aquí transmitiendo este programa en un gol de Ecuador, 2-0 ya va el encuentro, 2-0 va ganando Ecuador ahí, está la C
eliminatorias en sus primeras fechas desarrollándose ya abiertas. Y nosotros acá esperando, por supuesto, el partido de Argentina con Chile. Don Pablo, hay que comentar, por supuesto, que hoy día en todo el país, hoy y mañana, se está desarrollando el plebiscito por la educación, que ha movilizado mucha gente en diversas plazas de la ciudad, en diversos recintos institucionales. Se están recibiendo esta votación, ahí con muchos jóvenes, por supuesto, actuando como una especie de vocales de mesa, y hay un ambiente ahí, nos tocó apreciar ahí, por lo menos en dos plazas de Viña del Mar, las urnas absolutamente llenas de votos y gente participando activamente, y esto lleva a también mañana se proceso de previsto la educación, que pueden participar personas mayores de 14 años presentando su cédula de identidad. Esta consulta, ¿cierto?, muy particular, destinada a afianzar a la movilización estudiantil, darle, ¿no es cierto?, un respaldo, un crédito, ahí con esta votación que se está llevando a cabo en distintos puntos del país. Estamos en el Twitter Café, el programa que está de los Andes, ¿no? Oiga, esto de Twitter Café, ¿qué está pasando? Están informando minuto a minuto, La Roja ya va en rumbo al Estadio Monumental de River, y lo único que podría incondicionar a la oncena titular de Claudio Borg, indican ahí que se largue a llover durante el encuentro. Sí, están anunciados ahí, hay un mal tiempo, comentaban los especialistas ahí que nunca se ha suspendido una de estas fechas por estas situaciones, estas fechas futboleras, y por supuesto que al parecer habría grandes posibilidades que haya lluvia durante el desarrollo de este encuentro. Seguimos conversando con nuestros invitados de hoy, hablando de turismo, de esta gran actividad que da trabajo, posibilidades laborales a tantas personas. Estamos conversando con Ingrid Marín y Miguel Nahuel, ambos operadores turísticos. Miguel, ¿hay un real apoyo de parte del Estado, del gobierno? ¿Hay una estructura destinada a apoyar el turismo? Estábamos en la pausa, conversábamos ahí que hay falencias, por ejemplo, en Valparaíso no hay un departamento, una dirección de turismo, hay solo algunos algunas especies, ¿cierto?, de puestos transitorios. Ahí, algo está pasando, parece ahí, Miguel. Mira, a mí me da la impresión que como que el diagnóstico de, como todas las cosas, como muchas cosas en Chile, como la educación, por ejemplo, ahí el diagnóstico, o sea, hay la visión de no decir que Chile es un país especialmente triste. O sea, nosotros podemos decir que es un país que tiene todos los tipos de clima, tenemos cordillera, tenemos lago, tenemos bosque, playa, mar, hay hielo, todas las posibilidades turísticas. Quizá el mayor capital sea el ecológico, el tipo de naturaleza, pero es un país que podría aprovechar evidentemente la actividad turística. Y yo creo que hay iniciativas, hay apoyos, hay algunas cosas, pero no se ha logrado instalar una política pública clara de apoyo a esta actividad, sino seria. Ahora se habla de yo he escuchado ahora la creación del ministerio, ¿cierto? Siempre estamos escuchando cosas que, pero no se concreta nada. O sea, al final los emprendimientos y los esfuerzos son generalmente particulares. Uno sabe que hay, por ejemplo, operadores que les va muy bien en San Pedro de Atacama, otros en la Patagonia, pero no es una cosa, no es una estructura que venga del Estado, no es una cuestión que esté cimentada desde el nivel central, sino que hay desde el nivel central ideas, se impulsan, pero hasta ahí nomás. Entonces, como dice Ingrid, en una ciudad como Valparaíso no tenemos director turístico. Eso ya es un indicio de que realmente no se toma realmente en serio el asunto, que es más bien una propaganda de Estado. Oiga, Ingrid, ¿qué panorama ustedes describen? Señalaba que el gobierno cuenta con una falta de apoyo en este momento. ¿Cómo enfrenta esta situación? La verdad es que generalmente hemos enfrentado ese tipo de situaciones con mucho positivismo. Yo pienso que el tema de vivir en Valparaíso nos brinda una visión distinta al poblador de cualquier otra ciudad de Chile. Aquí nosotros estamos en los cerros, miramos horizontes. Si estamos desde el mar, miramos cielos. Entonces eso nos da una parada distinta frente a la adversidad. Y por eso estamos y por eso continuamos, ¿no es cierto?
porque estamos siempre con esperanza, estamos siempre aportando, estamos siempre creando de forma permanente. Yo pienso que esto debe de cambiar, por último, por inercia. Te das cuenta que necesariamente ya van a tener que llegar más turistas porque los paisajes turísticos de Europa ya han sido archipaseados. Entonces, el turista europeo, americano o de larga distancia en general tiende a buscar otros horizontes. Ahora, la unión estratégica ahí pasa por Latinoamérica en general. Pegarse un viaje de 14 horas, ¿no es cierto?, no puede ser solamente para ver algo. Oiga, Ingrid, y lo que es con la asociatividad, trabajar en conjunto, ¿hay una mística de unión entre los operadores turísticos de Valparaíso o solo son casos aislados, como los de ustedes, que representan a ambas empresas, que colaboran? ¿Hay algún organismo que sea capaz de agrupar a estos pequeños emprendedores o medianos empresarios turísticos? Mira, hay esfuerzos. Por ejemplo, a través de la mesa público-privada, hoy día se está incorporando a esta mesa personas que tienen que ver con la representación de gastronomía, otro director de hotelería, otro director de gente de turismo receptivo, operador turístico. Yo estuve representando a la actividad ante la mesa público-privada durante 4 años. No te puedo decir que mirando hacia atrás no se ha conseguido nada porque sería deprimente. Se consiguieron cosas y creo que se deben lógicamente comenzar a conseguir cada día más. Y las alianzas, yo creo que es un tema de confianza que pasa más por el feeling de las personas que convocamos o que queremos unir a nuestro trabajo o la garantía que nos den ellos como tal, que un intento externo de juntar peras con manzanas, por decirte algo, ¿no es cierto? Conocer a las personas, el trato directo, genera mucha más confianza como para crear alianzas, y eso pasa con que nos conozcamos mucho más. Pero le queremos agradecer a Miguel Nahuel y a ti, Ingrid Marín, ambos operadores. Ingrid, su empresa, Miatur, www.miatur.cl, ahí para saber lo que está haciendo, y a Miguel, vive en ¿cuál es la Pablo, lo veo con su dedito. ¿Qué está pasando, Pablo? Recién la señora Ingrid hablaba que el gol de Valparaíso va, sí o va. Acabamos de encontrarnos con una información que nos entrega Manuel Millones, que revisáramos, el consejero Manuel Millones, revisáramos el diario La Segunda, y explica Alfonso Mujica, el presidente del puerto de Valparaíso, y polémica por MOL, puede ser parecer exceso de ventaja, pero no es distinto a otras concesiones. ¿Va sí o no? Va, MOL. Sí o sí. Sí o sí, va MOL. Sí o sí. Según lo que informan ahí en el diario La Segunda. De acuerdo al contacto del consejero regional Manuel Millones aquí con el Twitter Café, hace algunos días atrás tuvimos a uno de los dirigentes de este consejo que hay por defensa de las ciudades puertos, Javier León, hombre de agencia de aduana, quien señalaba lo contrario, que él apostaba a que este no se iba a llevar a cabo. Está revuelto el ambiente, hay informaciones para allá y para acá. Vamos a ver qué está pasando con este tema de la instalación del Mall Plaza aquí en Barón. Les reiteramos, Ingrid y Miguel, gracias por haber estado, y por supuesto quedan invitados aquí para que Miguel nos traiga más personas vinculadas al mundo del turismo. Bueno, la idea es que no se trata de dejarse, ¿cierto? Siempre la idea es construir, y esta plataforma, este espacio, puede ser una oportunidad para hacer un llamado a las personas o a los emprendedores que están alrededor del turismo para que vayamos formando un grupo, ¿cierto?, que vaya posicionando esta ciudad y vaya mejorando, ¿cierto?, las posibilidades de hacer negocios respecto al turismo en conjunto, ¿cierto? Vamos incrementando la asociatividad. Yo creo que todos necesitamos de nosotros mismos para irnos apoyando, y eso yo creo que es una iniciativa que debe seguirse apoyando y potenciando. Esa es la idea del Twitter Café. Estamos abarcando las temáticas. El lunes, emprendimiento, innovación empresarial. El martes, por supuesto, el tema de la educación desde sus diversos ángulos y protagonistas. El día miércoles estamos con el mundo laboral. Estamos con el mundo ahí de los trabajadores, de los jefes, de los empresarios,
El día jueves, cultura y arte, y el viernes estamos en este bloque del turismo, que por supuesto queremos darle espacio y protagonismo a tanta gente que no tiene cabida en los medios tradicionales, y que aquí en Twitter Café de Radio Valparaíso, aquí estamos por supuesto creando, levantando una instancia de integración y de comunicación para que vean lo variado que es nuestro paisaje chileno. Así como don Pablo nos contaba que en Buenos Aires hay anuncios de para el partido de esta noche. Ahí entre Chillán y Curicó hay chubascos intensos, tormentas eléctricas en este momento. Y por supuesto, ese es nuestro Chile. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos luego para empezar a calentar motores con el partido de Chile y Argentina. Vamos y volvemos. Muchísimas gracias. No, gracias. Y yo quiero realmente agradecer la invitación. Bueno, que me quieran, ¿no es cierto? No, que, ustedes, pero el tema de ustedes tiene, yo pienso, una misión importante, ya que se está creando y aprovechando las redes sociales, ¿no es cierto? El tema de poder generar mayor discusión y qué tal si a través de Twitter Café iniciamos una polémica para tener, para unir a la gente con el. Oye, ¿cierto? La idea es que estamos siempre invitados y que hablemos sobre todo que nos apoyen en las redes, que oye, escuchen los bienes, lo que nos la red de contactos, empresarios, comerciantes, autoridades, innovadores, proyectos, todas las redes sociales. Sí, yo te puedo mandar, te voy a mandar a este mismo correo. Sí, yo te voy a mandar la base de datos. Que tengo como. Pero como te digo, dentro de todo, yo les sugiero concentrar la conversación en un tema, sí, la idea es un solo día viernes nos dedicamos a esto. Claro que sí. Okay. ¿Viste? Muchísimas gracias a ti. ¿Hay por qué? Invítate a los viejos. El otro viejo no va. Listo. Usted ya está. Ya. Ya, saluda a la cámara. Hola, amigo. Ahí está. Dentro de un rato más, comienza a las 20:10 horas, pero Radio Valparaíso estará desde las 19 horas ahí con una cobertura total de lo que es el encuentro de Argentina. Vamos a ver
está preparando también, por supuesto, un CSI para que tengamos arriba los corazones y, por supuesto, pese a que es un encuentro difícil, la esperanza siempre está ahí. ¿Por qué no hacer este momento histórico? ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! El grito para la Roja y desde el Twitter Café. Sí, chao, mandamos toda nuestra vida a Buenos Aires para que podamos, por supuesto, traernos un gran triunfo. Nos acompaña acá en los estudios de Twitter Café, Radio Valparaíso. Nos acompaña el periodista deportivo, el hombre de área deportiva de Radio Valparaíso, Eduardo Poblete. Gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros y comentar lo que va a ser este espectacular encuentro entre Argentina y Chile. Pero antes, realmente, oiga, Eduardo. No me tires la silla, por favor. ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cuál es? Buenas tardes, Eduardo. Se le subieron a ver este audio. Esto es el comienzo del fin. Mire, primero, gracias por invitarme al Twitter Café. Yo tengo una opinión bien clara. Yo soy bielcista, soy uno de los viejos bielsa. Y creo que se ha dado un paso en falso una vez más del fútbol chileno, que está pésimamente dirigido por el señor Sergio Jadue, un presidente que no da, no marca presencia, un torneo que está libre albedrío. Y en el tema de la selección chilena, si bien es cierto, se han conseguido algunos resultados relativamente positivos, pero hay un cambio bastante evidente, tanto en el juego como también en la actitud de los jugadores. Y esta prueba de la indisciplina de Jorge Valdivia, que ya es reiterativo, recuerda usted que fue protagonista máximo del Puerto Ordaz, cuando estaba Nelson Acosta, que fue escandaloso, y que yo pensé que al margen de la sanción no se le iba a perdonar. Porque yo parto de una base muy clara: cuando uno defiende el país, están en juego muchas cosas, hay valores, y acá últimamente se han ido perdiendo ese tipo de cosas, y los futbolistas de esta generación serán muy buenos para el fútbol, pero algunos de ellos dejan mucho que decir en su vida personal. Ellos tienen todo el derecho del mundo a comprarse los autos, a andar con las mujeres, visitar los lugares de moda que quieran. Pero yo creo que a veces hay un límite entre lo que es lo inteligente, lo correcto, lo adecuado para personas que son públicas y además son deportistas de alto nivel. Yo hablaba recién con varios colegas, la perseverancia de Iván Zamorano, de Marcelo Salas, de un vigente David Pizarro, por citar, les ha permitido en el primer caso, o les permitió en el caso de los que están en el primer político. Zamorano no es talentoso, un hombre que aporta esfuerzo, llegó a triunfar en la Liga Española y también lo propio en Italia. La situación de Marcelo Salas, siendo un talentoso, con mucha presencia, incluso con lesiones, triunfó en Argentina, triunfó en Italia, triunfó en el fue un empleo fútbol chileno y lo de David Pizarro, en algún momento renunció a la selección con ustedes cuando se dio cuenta de que acá venía su gente a entrenar junto a un grupo de desordenados, incluyendo Mauricio Pilla, que hoy está de vuelta en la selección y aparentemente cambiado. De alguna forma, sacan lo que debía derrotar lo que espera estos motivos. Resulta que se cuenta con un caso que no pareciera ser que ya no hay por ningún lado posible, y le cuento más. En el partido de Chile de México, acá el Jason, que viene más rápido, la transmisión de la Radio del Partido, que después del partido de México, el técnico liberó para que pudiese llegar la mañana, y uno de ellos, o algunos de la mañana, pero todo el mundo llegó a las 4, uno simplemente no llegó. Tenemos algunas que podría ser, pero ya marca un poco el tema de que están volviendo a pasar situaciones que parecían erradicadas del fútbol chileno cuando estuvo Marcelo Bielsa, que a lo mejor puede que hayan pasado, pero los jugadores sabían que no tenían que rendir. Y es más, por ahí yo hincha, y claro, la opinión es respetable, pero en el cabo, esto es racionalizarlo. Estos son deportistas de alto nivel, y por más que ellos hayan tenido supuestamente libre el día martes, gente argentina, no jugamos con un equipo de barrio, con todo el respeto que merece los clubes de hotel. Jugamos con una selección argentina que, más allá de tener el mejor del mundo, siempre, históricamente, ha sido mejor que nosotros. De hecho, tienen dos títulos mundiales que nosotros tenemos. Tuvieron al mejor del mundo, que fue Diego Armando Maradona, y ahora tienen al que se dice es el mejor del mundo, que es Lionel Messi. Entonces, claro, dicen, no, que Chile, sacando la Messi, tiene igualdad de condiciones. Cuidado, si Argentina siempre, históricamente, ha sido mejor que nosotros, y prueba de ello es que nunca le hemos podido ganar en Buenos Aires. Y recién le vinimos a ganar en el proceso de Bielsa por un partido, por los puntos le vinimos a ganar en la clasificatoria pasada.
De manera tal que para mí este hecho me parece gravísimo y considero gravísima la actitud de la NFP, que muy suelto del cuerpo dicen, no vamos a hablar de este tema hasta cuando volvamos a Santiago. Aquí amerita una, a mi juicio, una investigación muy exhaustiva y por ende quienes resultan involucrados en la expulsión de los jugadores. Estamos en el Twitter Café en la previa a este partido Argentina-Chile. Eduardo Poblete está comentando con nosotros lo que será este encuentro y por supuesto el escándalo protagonizado por los jugadores Bosse, Yuri y Valdivia, que ya está instaladísimo en lo que son las redes sociales. Si usted quiere opinar, llámenos al 244-9541, 244-9541, con el fin de que usted opine, enjuicie aquí lo que está pasando con nuestra selección. Eduardo, en lo netamente futbolístico, ¿qué posibilidades les ves tú a La Roja? ¿Tendremos alguna posibilidad de romper con la historia? Tú ya lo has dicho, hay una carga, por supuesto, estadística de Argentina sobre Chile. ¿Hay esperanzas, Eduardo? ¿Qué opinas tú? Mira, yo, para serte sincero, yo soy bastante escéptico y creo que no tenemos muchas posibilidades porque no veo bien preparada esta selección. Muchos apuestan en que Argentina prácticamente está improvisando porque Alejandro Sabella ha llegado hace poco tiempo, está participando de un proceso nuevo para la selección argentina, pero a mí me parece que, no sé, a Chile lo veo como un equipo que no tiene la impronta del proceso anterior. Si bien es cierto, claro, el partido bueno, jugó 2-0, pero se perdió por posibilidades de Riquelme que aceptó los líderes con la complicidad del arquero Durao. Pero ahora, no sé, más encima, con este escándalo que remece de alguna forma la tranquilidad del plantel, yo creo que de alguna forma al interior del equipo chileno, del plantel, debe haber cierta molestia con estos dos jugadores y obviamente trae los un poquito del contexto que vivimos. Argentina. Y además hay un técnico, chileno jugar en Argentina, jugar en Brasil, como visita, es algo que a mí de alguna forma no está aprendiendo. Yo como hincha, obviamente siempre uno va a querer que la selección le vaya bien, pero en términos de político, me parece de que todavía con mucha distancia, no me ha podido contar esa diferencia que nos marca con Argentina. Y además, insisto, hay algunos muy lindos que no son argentinos que sacan a Messi, es un equipo de montón. No, yo no lo veo tan así. Yo creo que Argentina siempre ha tenido mejores jugadores de buen pie. Y además, son muy claros. Los argentinos, lo mismo que los argentinos, mueran y por su selección. Juegan con toda la revolución civil cuando la selección. Si Chile le da lo mismo, saben que si Chile la partida argentina está dentro de la lógica. Y después viene un partido que aparentemente la historia nos favorece. Oiga, ¿qué partido que se discute? ¿Pero está en buen momento? ¿Está aquí, Eduardo? Bueno, si uno empieza comparar lo que fue la expedición de Chile en fracaso en América, como América, Perú llegó a jugar, tuvo una campaña, se marcaría que fue el campeón acá con la Universidad de Chile. Yo creo que se ha ido reencontrando con el fútbol peruano, ese fútbol atildado que es el Brasil del Pacífico. Tiene además la situación de buenos jugadores, está Pablo Guerrero, como el estandarte, Vargas. Es un partido bien difícil el próximo martes, bueno, está bien. Y hay otra. El partido es curioso que se juega en un momento que está el secretario de la Faccionista Club. ¿Por qué no se juega? No se juega nada. Mire la especie. Sí, por culpa de Justin Bieber, tampoco se puede jugar en este estadio nacional. Justin Bieber se presenta el 15 de octubre. Ese es el problema también, la falta de lugares para poder tener, jugar partidos de fútbol y para poder tener conciertos. Claro, pero el partido de Chile es el 10. Es el 10. Tanto escenario que Justin Bieber. Que su ídolo. Oiga, no. Eduardo. ¿Usted tiene bueno, ya. De hecho, hoy día van a la cancha estos dos muchachos. Valdivia parece que Valdivia con el Matías Fernández. La verdad que no alcanzé a repasar cuál era la formación titular que venía ahora de Chile, pero me parece que Valdivia sí va a ser titular. El Bosellur aparentemente en una alternativa, pero no está claro. Yo creo que a última hora va a definir Borghi la. Claudio Borghi, la formación del cuadro de Chile. Debe estar emperrotado en este momento ahí, ¿eh? No sé si tanto sabe. Hay un mito respecto a lo de Claudio Borghi. Lo que pasa es que, mire, yo de Claudio Borghi tengo una muy buena opinión. Me parece que es un tipo... ¿Lo conoció aquí en Guadalajara? Sí, es un tipo muy inteligente, pero tiene esa diferencia, las comparaciones son odiosas, tiene esa diferencia, digamos, diametralmente opuesta con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un tipo hermético, poco simpático, a lo mejor para los periodistas muy dados al amiguismo, que a mí me parece que es una práctica errónea del periodismo, porque no demarca los escenarios que para los cuales están establecidos los profesionales. Cada uno lo suyo, a mí, un conocido suyo, pues Alfredo Villalobos siempre me enseñó. El gran Alfredo Villalobos, claro, sí, pues, nos dijo, gran periodista deportivo. Pastelero tus pasteles. Viejito, usted en la cancha hace su pega, nosotros como periodistas fuera de la cancha hacemos la nuestra.
cuando llegamos a ese amiguismo, me parece que tocamos algunos temas valóricos, éticos, que a veces rompen aquella lona. Entonces, cuando vino Bielsa, le cayó muy mal a mucha gente de la prensa, porque obviamente no podían llamarlo cada rato, no podían instalar un celular, como lo hizo cierto connotado periodista en Santiago, a un ex entrenador calvo de la selección. En fin, una serie de situaciones irregulares, ¿cierto? Yo digo, con tanto profesionalismo que hay en el fútbol, en Chile seguimos siendo bastante provincianos para ver esta actividad. Ok, Eduardo Poblete, por supuesto, representante del periodismo deportivo, gracias. Bueno, igual que no, en todo caso. La idea es permitir optimismo, esperanza. Yo aprovecho pasar la visita, tenemos un excelente, espectacular. Partimos a contar después de con nuestros locales, entablamos con la directa, con la técnica de Buenos Aires, para llevar todo el detalle con los argentinos y con los aportes puestos del partido entre las selecciones argentinas. Quédense con nosotros, Israel Jason y Ricardo Fernández, que estarán ahí en la previa del partido. Ricardo, está con Camila. Argentina, Ricardo Fernández, fanático, el partido argentino, dice que comienza la polola. Comienza a las 20:10 horas, y que por supuesto ahí está Radio Valparaíso. ¡Calentando motores, señores! No se despegue de la sintonía de Radio Valparaíso, no se despegue. Se va en el auto, llega a la casa de Italia, ahí Radio Valparaíso, 105.9 FM. Estamos ahí enlazados con una radio argentina, Radio América. Ahí estaremos transmitiendo en conjunto Radio Valparaíso y Radio América. Nos despedimos. Gracias, Eduardo. Gracias, Ramón Cara. Gracias. Eduardo Poblete, Pablo Ramírez. Nos vemos mañana nosotros. Que gane Chile, por lo menos esta vez. Mañana dijo que perdíamos todo, pero no importa. Mañana a las 10 de la mañana. Aprendiendo del fútbol nacional. Mañana a las 10 de la mañana estamos con otro Twitter Café. Un abrazo a todos. Que gane Chile. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana a las 10 en otro Twitter Café.